Doña Concha, hace poco se te perdió la hija casi, ¿te acuerdas, no? Qué susto pasaste. Es que fue horrible porque me dijo que venía a las 4 de la tarde y eran las 8 de la mañana y no había llegado. Sí. Y ya me la han secuestrado y empecé a pedir socorro y gracias a Dios a las 11 apareció y ya se terminó todo el jaleo. Ahora tenemos entendido, antes de enterarnos por voces menos documentadas, de que estás a punto de perder al yerno. Eso ya se perdió. Ya se perdió. Pero ahora parece que por lo legal, ¿no? Legal, sí. Sí. Yo lo siento mucho, mucho. Porque sí, estaba muy contenta yo con ese matrimonio. Pero en fin, la vida es así, hay que tomarla como es. No ha salido. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Crees que a Conchi le afecta artísticamente este hecho? Otros hechos, porque todo el mundo decimos qué bien canta Conchín y sin embargo le falta como si le faltase hambre. Bueno, mira, yo creo que es que en España estamos sordos y mudos. Sí. Sí, porque si no fuese eso, Conchín estaría en un primer término porque tiene motivo para ello. Es guapa, es joven, tiene una voz maravillosa, tiene una sensibilidad extraordinaria. Pero la gente, pues, no sé, quieren que se parezca a mí y aunque se parece a mí, pues no es como yo, porque yo soy morena, con ojos oscuros, no negros, porque no los tengo negros, los tengo oscuros, pero ella rubia, ella es con los ojos azules como el padre y tiene otra personalidad y tiene otro estilo que he tenido yo. ¿Qué le dirías a tu propia hija? ¿O qué le falta a tu propia hija para remachar el clavo? No, faltarle no le falta nada, le sobra. Que es, sobra. Que es tener el cocido seguro. Exactamente. Eso es lo que le sobra. Le falta hambre, tener, quizá, ahí está. ¿No? Sí. Si no tuviese el cocido seguro, ya hubiese llegado a donde llegué yo. Pero a mí me hacía falta el cocido, que no lo tenía. Tenía una madre y dos hermanas que tenía que luchar por ellas y tuve que luchar y por eso llegué y por eso, en fin, por todo lo demás que Dios me ha dado, las cosas que me ha dado, y mi hija le sobra eso, tener el cocido seguro. Sí, y de voz, cumplidísima. De voz es igual que la mía. O sea, las folclóricas tenemos 7 notas. Sí. 7 notas. Pues de esas 7 notas, Conchín tiene 5 que son exactamente igual que las mías. Sí. Muchas veces tú cierras los ojos y dices, oye, si es la Piquer la que está cantando, porque son exactas a las mías. O sea, que tiene todo, pero le falta el pasar hambre, vaya. Porque no has visto, tú no has visto ningún torero que sea hijo de ningún ganadero, ni de ningún millonario. Todos vienen del pueblo, todos venimos del pueblo. Todos tenemos que tener hambre para poder luchar y para poder llegar y tener y querer, y, en fin. Y eso Conchín lo tiene todo. Desde que nació, desde que yo la parí, lo tiene todo. No tiene todo, ese es el problema. Ese es el problema. Para una mujer que no le gusta la televisión, he cometido uno de los atracos profesionales. Sí, tú me has cogido uno de los atracos. En un momento tonto. Más un momento tonto de mi vida. No te molestamos más. No. Doña Concha. Bueno, no me molestas. No, porque te quiero mucho y eres muy simpático. Muchísimas gracias, señora, por haber Muchas estado gracias. Con nosotros. Adiós, querido público. Hasta siempre. Y se nos olvidaba contarles algo referente a Concha Piquer, a doña Concha Piquer, que el próximo 26 de marzo tendrá que volar a Miami para recibir allí las llaves de esta ciudad. Y es que su voz, su importante voz, todavía se sigue oyendo en América. A tu vera, verita, a tu bello, tengo que ser la luz de tu vida. A tu vera, verita, sé rosita y claveres de noche y de día. Estoy a mi vida entera, por siempre me has de tener. Yeah.